Comenzamos una nueva edición de Rafaela Rural. Ya les presentamos los adelantos del programa de hoy. Los ingenieros agrónomos Santiago Moro y Gonzalo Verongaray, ambos profesionales CREA, destacan la importancia de las rotaciones en los tambos. La jornada de hoy nos plantea la oportunidad, una oportunidad distinta, una oportunidad de mirar un poco más allá de las empresas lecheras lo que tenemos en la cotidiana. Pero seguramente lo que hoy les quiero decir es que no vamos a mirar más lejos, sino que vamos a mirar más abajo, vamos a mirar al suelo. Lo pensamos bien, el suelo es una de las materias primas con la que producimos nuestra leche, ahí crecen nuestras pasturas, verdeos y reservas. Conocer y entender su estructura, sus variables y su comportamiento nos va a permitir generar sistemas lecheros más rentables y ambientalmente amigables. El proyecto Rotaciones en Tambo era una preocupación del movimiento y que llegó al área de lechería ya hace un par de años. Y básicamente la preocupación era la siguiente. Durante muchos años los sistemas, los tambos, la rotación de los tambos, era básicamente pastoril con gran proporción de pasturas en sus rotaciones y con el maíz de silo ocupando una porción menor de las rotaciones. Y en los últimos años fue incrementándose la superficie destinada a maíz de silo. Para ejemplificar esto un poco mejor, me tomé el atrevimiento y le pedí a Marcos Schneider esta diapositiva, esta imagen que salió hace poco. Marcos hizo un relevamiento de un montón de variables de tambo en los últimos 50 años, del CREA Navarro, y acá estaba se veía muy claramente cómo fue evolucionando las dietas de las vacas de tambo, donde el maíz de silo, que es este verde oscuro, fue incrementándose, fue el que más aumentó en los últimos 50 años. Fíjense, el consumo de pasto casi que se mantiene, tuvo un apogeo por acá por los 90, pero casi que se mantiene el consumo de pasto, el de concentrado se triplicó, pero si miramos el de maíz de silo, aumentó casi 15 veces. Y aunque los rendimientos de los maíces aumentaron, no fueron 15 veces. Entonces, evidentemente hubo un aumento grande en la porción de las rotaciones que se empezó a dedicar a maíz de silo. Pero, ¿por qué era la preocupación, no? Bueno, básicamente por lo siguiente. Mientras que el maíz en la agricultura es un aliado, porque deja muchos residuos, porque es uno de los cultivos que más residuos deja, en el tambo es uno de los cultivos que menos residuos deja, ¿no? Uno cosecha casi el 95% de la biomasa aérea, y lo único que queda es esto, ¿no? Esto y las raíces. Entonces la pregunta era, ¿qué está pasando con nuestros suelos? ¿Qué pasa con nuestros suelos si empezamos a incrementar la superficie de maíz? Obviamente en el tambo en general el aporte aéreo es bajo, porque uno se consume casi toda la biomasa aérea, tanto sea un maíz de silo, una alfalfa, dependiendo de la eficiencia de cosecha, un verdeo, etc. Uno se consume casi toda la biomasa aérea, pero ¿qué pasa con el aporte de raíces? ¿Y qué pasa? Fíjense esta figura, esta figura muestra la biomasa subterránea de un maíz o de una alfalfa. Entonces la preocupación venía qué pasa con la materia orgánica como indicador de fertilidad de suelos, qué pasa en definitiva con la fertilidad de los suelos. Y de qué manera, ¿no? En este caso la producción de los cultivos afecta a la fertilidad de los suelos y cómo va a impactar la fertilidad de los suelos sobre la producción de cultivos. Entonces esta espiral, que puede ser ascendente, se puede convertir en una espiral descendente, digamos, donde la elección de los cultivos me termina afectando negativamente la fertilidad de los suelos, y así sucesivamente.
El ingeniero agrónomo Gustavo Ferraris del INTA considera alternativas en el manejo del cultivo de soja. Bueno, aquí nos encontramos en la estación experimental de INTA Pergamino frente a un cultivo de soja, cultivos que para la situación donde como comenzó la campaña los encontramos en un estado general bastante bueno, gracias a que tuvimos un mes de enero benigno en la zona, con precipitaciones entre 150 y 200 milímetros, que permitieron en alguna medida no revertir totalmente, pero morigerar la difícil situación hídrica que nos encontrábamos hasta finales de año. Tanto en soja de primera y especialmente en soja de segunda han llegado bastante a tiempo como para contener eventuales pérdidas de rendimiento, y hoy tenemos la perspectiva de tener buenos niveles de productividad, arriba de la media, alrededor de la media o quizá ligeramente por arriba. La soja desde hace bastante tiempo dejó de ser el cultivo extensivo y de bajo costos que era. Hoy el control de malezas realmente se lleva a los mayores gastos productivos relacionados con la permanente aparición de especies tolerantes al glifosato, que fue el herbicida tradicional. En un primer momento pasó con rama negra, luego con algunas gramíneas y ahora fundamentalmente la aparición de tiyuyo colorado, que realmente es una preocupación para los productores y todos los años lleva gran cantidad de esfuerzos y un nivel considerable de inversión. Dentro de esto, la nutrición también ha ido atravesando un proceso de intensificación. El nutriente más deficiente en la región es el fósforo, porque estamos en una zona fuertemente agriculturizada, con muchos años de extracción, y eso lleva a que, bueno, sea el hecho de tener que fertilizar con fósforo sea una tarea ineludible. El productor esto lo sabe, lo está haciendo, a veces no llega a los niveles totales de reposición, pero podemos decir que en líneas generales se fertiliza y se fertiliza bastante bien. El manejo de la fertilización fosforada se ha vuelto entretenido, sobre todo por la gran variedad de fuentes que hay. A las fuentes tradicionales, commodity sólidos, se han sumado en los últimos años líquidos, fuentes microgranuladas, también en algunos casos abonos orgánicos, que son residuos de tambo, de producciones avícolas, lo cual hace, bueno, que haya un panorama bastante más diversificado. Casi siempre esa fertilización con fósforo va acompañada de otros nutrientes, particularmente el azufre, y bueno, en nuestros experimentos estamos ensayando nuevas alternativas como potasio, magnesio, micronutrientes, con, digamos, resultados variables. Hay algunos que vemos que no hay todavía una clara deficiencia, como es el caso de potasio, mientras que otros como por ejemplo micronutrientes como boro, por ejemplo, arrojan año a año una ligera tendencia favorable, que bueno, en aquellos planteos más intensivos ya se está implementando en la práctica. Y en otros, como decíamos, caso de magnesio, zinc, bueno, estamos estudiándolo un poco más antes de establecer recomendaciones generales. Hoy, digamos, la fertilización se encuentra, diríamos, en un paso intermedio y muy relacionada a la fisiología del cultivo, ¿no? Entonces, han surgido en el mercado y están ingresando a la Argentina una gran cantidad de moléculas de tipo orgánico, ¿no es cierto?, con una actividad fisiológica dentro de la planta y que actúan, por ejemplo, como mitigadores del estrés que podría provocar el uso de un herbicida de contacto, como puede ser fomesafén, un producto hormonal como venazolín, tendientes a controlar yugo colorado, o que apuntalan al cultivo para que no tenga una reducción de rendimiento tan severa en casos de estrés hídrico o alguna defoliación causada por plagas o por granizo. Vemos que hay una grandísima diversidad de productos y una tendencia a un uso creciente que, bueno, nosotros año a año cuantificamos para tratar de seleccionar los mejores productos y a su vez poder segmentar cuáles son las situaciones donde este tipo, digamos, de moléculas que se suelen llamar
activadores de crecimiento o bioestimulantes, entre otros términos que tienen que ver más bien con su funcionalidad. Bueno, ver en qué situación realmente tenemos más chance de tener una respuesta positiva que justifique su utilización. Yo creo que la soja va a seguir este camino de intensificación productiva. Nosotros vemos que se están introduciendo nuevas variedades que están resultando un salto genético importante. En los próximos años, alcanzar rendimientos de 6 toneladas, por ejemplo, en una soja de primera va a ser posible, y lo mismo en secuencias bastante intensivas de trigo-soja, donde el trigo ya ha consolidado rendimientos del orden de 5 a 6 toneladas, y luego una soja de segunda después del orden de 4 toneladas. Bueno, es realmente una demanda bastante intensiva de nutrientes en un corto periodo de tiempo, por lo cual vemos que vamos a tener que hacer un manejo bastante racional de la fertilización. Probablemente usar cantidades crecientes, pero bien usadas, para que no signifiquen un costo, digamos, difícil de recuperar, ni tampoco un deterioro ambiental producto de excedentes que se apliquen, ¿no? El doctor Joaquín Tartaglione, en una capacitación del IPCBA, se refirió a la necesidad de incorporar carne vacuna a la dieta de los consumidores para sumar elementos saludables al bienestar humano. Bien, tuve la suerte de poder participar en la jornada de jóvenes de la carne vacuna argentina. La verdad, para mí fue un placer. Me parece sumamente importante que las nuevas generaciones empiecen a participar de forma activa en esto. Mi papel desde el lado de la salud, de la medicina, es ser objetivo y marcar las virtudes de la carne, cuál es el rol en la alimentación, que es sumamente importante, y fue apuntado más hacia ese lugar, y marcando cuáles son los componentes que tiene la carne, que no tiene otros alimentos, porque en general lo que suele suceder con la alimentación, ya sea con la carne o con las verduras, con lo que sea, es que te dan una lista de 25 millones de cosas que tienen, y la realidad es que los alimentos son fuente de algo, uno va a buscar una cosa. Después podés encontrar otro tipo de propiedades, pero por ahí te la aporta otro grupo de alimentos. Entonces uno tiene que saber lo que tiene cada grupo, que para mí es lo más importante. Y la carne tiene un par de comodines que no tienen otros alimentos. Y la carne lo que tiene, que por algo está en el plato, en la guía de alimentación normal, en el plato, un cuarto es para las proteínas, que ahí entra la carne. ¿Y cuál es el beneficio que tiene la carne? Digamos, tiene macronutrientes y micronutrientes, que son los aminoácidos esenciales, que si nosotros no los incorporamos con la dieta, vamos a tener déficit con un montón de patologías que acarrea. Que se puede llegar a combinar con otros alimentos y sustituirlos, sí, pero lo que tiene la carne es que lo tenés todos juntos en un mismo alimento, y que es un alimento que es noble, porque no es un ultraprocesado, digamos, es un alimento muy, muy sano. Obviamente todo depende del corte, la cocción, eso se puede ir discutiendo, ¿no? Y además tienen las proteínas, la carne tienen la propiedad de absorberse más fácil. Y justamente uno de los temas que se charlaban en las jornadas era la importancia de mostrarle a la población cómo es la cadena de producción, digamos, porque es verdad que cada vez la gente quiere saber más lo que está comiendo, cómo se producen los alimentos, que por ahí antes no sucedía, y me parece que es una deuda que tenemos nosotros de mostrarla. Yo desde el lado de la parte más médica, y por ahí la gente que produce desde la producción. El aumento en la densidad de siembra en el cultivo de alfalfa es el tema que desarrolló la ingeniera agrónoma Silvia Olivo del INTA en una capacitación denominada Alfalfa de Precisión. Ahora bien, la otra pregunta que suele surgir es, bueno, si yo aumento la densidad de siembra, ¿eso se va a traducir en una mayor producción al momento del primer corte?
Bueno, entonces, ¿qué hicimos? Hicimos un ensayo, hay varios ensayos, este es el que se hizo acá, el último que hicimos en Manfredi, donde utilizamos diferentes densidades de siembra, de mayor a menor densidad de siembra, está expresado como plantas por metro cuadrado, y fuimos a, en diferentes momentos de esa siembra, y cuantificamos el número de plantas, ¿sí? Por metro cuadrado, que es lo que figura en el eje Y. Entonces, en rasgos generales, lo que se puede observar en este gráfico es que cuando se sembró con mayor número de plantas por metro cuadrado, en la medida que fue avanzando el tiempo, ese número de plantas fue disminuyendo. Esto pasó de manera muy marcada cuando se sembraron 700 a 500 plantas por metro cuadrado. Mientras que cuando se sembraron 400 y 280 plantas por metro cuadrado, si bien hubo una disminución a lo largo del tiempo, esa disminución fue menos marcada que cuando se usaron densidades altas. Y en definitiva, a los 180 días de la siembra, lo que pasó fue que todos, indistintamente de la densidad que se utilizó al principio, el rango de plantas que se encontraron cuando se hizo el conteo fue alrededor de 250 a 300 plantas por metro cuadrado. ¿Qué quiere decir eso? Que el cultivo, las plantas entran en competencia, entonces empiezan a sobrevivir las más aptas. Entonces, sembrar más semillas, porque no hicimos bien la tarea de ubicar una buena fecha de siembra o elegir un buen cultivo antecesor, no nos va a salvaguardar el problema de no haber hecho las cosas de manera correcta antes. Se midió producción al primer corte y se observó que la producción expresada en kilogramos por hectárea fue similar para las densidades de siembra utilizadas. Incluso se puede observar que para las densidades altas, la producción tendió a ser levemente inferior que el resto. Y esto se notaba a campo, que las plantas eran más chiquitas, como que estaban, como que habían sufrido un periodo de competencia intraespecífica mayor que estas plantas. Y otra pregunta es, bueno, voy a sembrar alfalfa, ya definí la densidad y demás, ¿es importante que la semilla esté peleteada? Y la respuesta es sí, porque una semilla peleteada es una semilla que está inoculada con rizobios activos, que presenta un fungicida y que además presenta un insecticida, que le va a permitir a la planta, a la semilla y a la plántula durante los primeros meses de desarrollo, protegerla sobre todo de trips y pulgones y malezas. Bien, y esto también se ensayó, este es un ensayo hecho en Rafaela, donde se midió la producción de biomasa, de forraje por hectárea, con diferentes tratamientos de semilla, con peleteo y sin peleteo. Y a lo largo del primer ciclo productivo se observa que las semillas que se sembraron tratadas produjeron más que las que se sembraron sin tratar. Ahora bien, ¿cuál es y a qué distancia entre hileras tengo que sembrar el cultivo? La distancia entre hileras óptimas es entre 15 a 17 centímetros en líneas paralelas. En este gráfico lo que se muestra es la producción en kilogramos por hectárea en función a la distancia entre hileras. Y se observa que entre 15 a 17 centímetros tenemos mayores producciones que cuando sembramos a 20. Es más, cuando se siembra a 20, la producción llega a caer hasta un 20%. Pero la realidad es que hoy cada vez más son más las máquinas que siembran a 20 que las que siembran a entre 15 a 17,5. Entonces, lo que pasa en el medio productivo y lo que se consulta mucho es, bien, yo tengo la opción de sembrar a 20 centímetros, ¿sí? Para amortiguar esta caída en producción, ¿puedo cruzar hileras? ¿Puedo agarrar a la misma densidad? ¿Puedo cruzar hileras? Es decir, hacer una siembra cruzada tipo raviol o una sesgada. Y esto también se evaluó y encontramos que a igual densidad de siembra, la producción sembrando cruzado y sesgado es igual que cuando se siembra a 20 centímetros. Bien, entonces ahora la pregunta que sigue es, bueno, está bien, si yo cruzo hileras puedo aumentar la densidad de siembra, entonces de esa manera probablemente pueda mejorar la producción. Esto también se evaluó
en el INTA Villegas, y se trabajaron con dos sistemas de siembra, líneas a 20 y cruzada a 90, y con alta y baja densidad, ¿sí? para los dos sistemas. Y la producción fue similar en todos los tratamientos, tanto para un grado 6 que para un grado 9. Es decir, que tampoco hubo un efecto ni de grado de reposo, ni de aumentar o bajar densidad. Y esto está relacionado con lo que veíamos recién de aumentar densidad al momento de la siembra. Hay un proceso de autorraleo que las plantas se terminan estabilizando entre 200 a 300 plantas por metro cuadrado. Entonces, como conclusión de lo que es siembra y arreglos espaciales de siembra, si no podemos sembrar a 15 o a 17,5 centímetros, no crucemos, ya sea con igual o distinta densidad, porque la producción que se va a obtener va a ser similar. En todo caso, sembrar a 20.